만혼과 비혼이 늘고 코로나19까지 맞물리면서 결혼 건수가 크게 줄고 있습니다. 하지만 여러 어려움을 딛고 신앙 안에서 혼인을 준비하는 청년들도 적지 않은데요. 프란치스코 교황이 청년들에게 혼인에 대한 메시지를 전했습니다. 혼인은 아름다운 일이며 사랑엔 인내가 필요하다고 말했습니다. 교황의 6월 기도지향 영상으로 만나보시죠. ¿Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros? Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado. Pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor. Y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor. Que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Porque para amar hace falta mucha paciencia, pero vale la pena, ¿eh?